Atención, chicos, este es el último partido. Bueno, el último no, es la jornada 36, ¿vale? Pero si ganamos este partido al Manchester City fuera de casa, somos campeones de la Premier, chicos. Somos campeones de la Premier League. Por lo tanto, no sé vosotros qué pensáis. Si debería abandonar el Tottenham o fichar, por ejemplo, por el Real Madrid, ¿vale? Sería, yo creo que Branson, yo creo que sería el mayor traidor de toda la historia de mi canal, ya. Porque ha jugado en el Atlético de Madrid y ha jugado en el Barça, ¿vale? Y fichar por el Madrid, tío, o sea, ya sería la leche. ¡Vámonos! Vamos allá, chicos, ahí está. Arriba. 26 minutos, a ver qué puedo hacer. Tengo que buscar un compañero, ahí está. Vale, a ver. Vale. ¡Oh, qué buena! ¡Vamos! ¡Qué jugada, chaval! ¡Qué jugada maravillosa! ¡Maravillosa, chicos! ¡Maravillosa! ¡Ya, que te meto! No ha podido ser, ya, lo siento mucho. Te enfadas, yo entiendo tu frustración. Tu frustración. ¿He dicho frustración? No, eso no es así. Frustración no se dice. No se habla así, brapolla. Tienes que ir al colegio otra vez. Tengo que superar a este Silvio. ¡Oh! ¿Qué estamos haciendo? ¡La tocamos! ¡No! ¡Penalti! A ver si podemos colocársela a este portero. Pues un doblete de Bradison, chicos. ¡Atención! ¡Vamos! ¡No falles, capitán! ¡No falles, capitán! Y esto está finiquitado, chicos. La temporada va a acabar de manera espectacular. Lo prometo, yo ya no quiero ser más un chuponazo, de verdad. Estoy comprometido a 100%, ¿vale? Para superar la edición. Qué buena. Ahí es que no veía a mi compañero. Estaba al lado, yo lo sé, pero no lo veía porque había muchos jugadores del City. Se pusieron en medio y yo estaba llamándolo. ¡Compañero, ¿dónde está? ¡Que no quiero hacer un chupón! Y pues no lo veía, ¿sabes? Entonces tuve que acabar yo la jugada e intentar acabar, ¿sabes? Pero no me digáis que ahí quería chupar, porque no es así. Mira. Mira cómo se la pongo. Eso ha sido un gol un poco de potra, ¿no? O sea... Lo siento, de Michel, y ven aquí, dame un beso, guapetón. Ven, mala suerte, mucha mala suerte para el equipo de los billetitos. El equipo de los billetitos, ¿eh? ¿Qué pasa con el equipo de los billetitos? ¿Tanto billetito de qué sirve? De nada, chaval. O sea, ya. ¡Oh, qué bien! Estoy lavando ahí. Mierda, con mi propio regate la he sacado fuera. El árbitro se está riendo de mí en línea, está descojonándose. Y voy a coger la banderita esa, se la voy a meter por el pi. Como sigas así, Lidier, te voy a meter, ¿eh? ¿Qué pasa esto de reírse de mí? Un respeto, coño. Que tengo 7 balones de oro, Lidier. Que te meto un balonazo, ¿eh? ¿Quieres que te meta un balonazo, Lidier? Tú sigue riéndote de mí. ¡Oh, mira! ¡Ríete ahora, Lidier! ¡Ríete ahora! Que te voy a dar. ¡La colgamos! ¡Madre mía, que si llega mi compañero! ¡Vamos! ¡Campeones de la Premier League, tío! ¡Campeones de la Premier! ¿Cuál va a ser el futuro de Bradison? Tenemos que, en este caso, decidir qué hacer con el futuro de Bradison. Bradison, pues, ha negociado con el Real Madrid. Ha negociado con Florentino Pérez, o sea, os lo reconozco, ¿vale? Ha negociado con Florentino Pérez y cuidado porque podría acabar siendo el mayor o uno de los mayores traidores de mi canal fichando por el Madrid, ¿vale? Ya estuvo en el Barça, estuvo en el Atlético de Madrid y sería el traidor máximo, chicos, de mi canal. Bueno, ahí está, 32 goles, 7 asistencias. ¡Ojo, chicos! La final de la Europa League contra el Fútbol Club Barcelona, ¿vale? Tottenham-Barça, chicos. Atención, porque se viene una final impresionante. Vamos a jugar la final de la Europa League y se acabará la temporada. Salimos contra el Swansea, ¿eh? Cuidado que ha hecho una gran temporada el Swansea y no va a ser nada fácil, ¿vale? Vamos allá, empezamos la FA Cup, la final de la FA Cup. Vamos a ver si Bradison puede... Después de ganar la Premier, podemos ganar la FA Cup doblete. Pase ahí, no puedo ser, chicos. Bueno, va, mírame. ¿Dónde va? No voy a presionar mucho porque me canso, ¿vale? No quiero correr demasiado porque me acabo cansando, ¿sabes? Ya la edad no me permite pues correr durante todo el partido. Antes yo era el puto amo, era el puto Usain Bolt del PES, pero ahora mismo no puedo serlo, ¿vale? Tengo que buscar los momentos como Cristianito ahora ya pues juega delantero y busca los momentos, ¿vale? Porque es que ya no se puede tanto, ¿eh? Ya no pilláis tanto ya, ¿eh? ¿Vale? No puedo, tío, es que me presionan ahí, la defensa es que no pierde la calma. Vamos arriba, ahora sí,
Ahora, ¡no! ¡Atrás no! ¡Que me iba, tío! ¡Me estaba yendo, por favor! ¡Me estaba desmarcando! ¡Bradison está intentándolo todo! ¡Está intentándolo todo, chicos! ¡Bradison para darle un nuevo título al Tottenham! ¡Atrás, atrás, atrás, atrás! ¡Ahí está Bradison! ¡Lo tiene que intentar de nuevo! ¡No ceja en su empeño de meterle el primero ya al Swansea! ¡Me cago! Yo lo he tirado ahí, os lo juro, tío. Bradison, ¿te has tirado? ¿Ha habido contacto? Vosotros, a ver, dejadme en los comentarios a ver qué pensáis vosotros, si creéis que ha habido contacto o no. Porque yo pienso que sí, o sea, yo lo he tirado, no he apretado los cuatro botones, ¿vale? Os lo digo en serio, o sea, ha parecido que sí, pero no. No he apretado los cuatro, me cago en los huevos de me cago en... Bueno, chicos, la ha tenido el Swansea, atención, que se está estirando en esta segunda parte. Por favor, ¡no, no vayas tú, Bradison, por favor, no eras tú! ¡No eras tú que tenías que ir ahí! Voy atrás, ahí estamos, qué bien lo he dejado atrás. ¡Vámonos, esta es! ¡Madre mía, tira! ¡Vamos, tira! A ver, ¿qué inventa ahora? ¡Me cago! ¡No! Mierda, no he llegado. El número 3, ¿qué hace ahí, tío? No entiendo. No entiendo qué hace. ¿Dónde está mi compañero de la delantera? ¿Es el número 3 no es delantero? ¿Ese es Ivanovic, creo? ¿Qué mierda hace Ivanovic ahí? ¡Uy, qué pase! ¡Oh! ¡No! ¡No pasó! ¡Qué mala suerte! Vamos arriba. Arriba. Esa mía, tío. Vámonos, venga, corre, Bradison. Espabila, va, Bradison. ¡Vámonos! ¡Madre mía! Vámonos, chicos. Madre mía, esa especie de amago al portero. Y luego se la pongo a Ivanovic por arriba, impresionante. El Tottenham. Dare to dream. Where? Here to win. Sí, ¿no? Tiene que hacer algo bonito para que la jugada quede espectacular. Minuto 81, chicos. Marcamos el primero en esta final de la FA Cup en el minuto 82. Atención. ¡No! Pero ya está, chicos. ¡No, no! Doblete histórico con el Tottenham. Ahí está Dembélé. Increíble el Tottenham, que está marcando una historia, ¿no?, en esta serie. ¡Wow! Lo hemos conseguido, chicos. Enhorabuena al Swansea, porque ha hecho un partidazo, de verdad. Me ha costado muchísimo. Y ahí está Bradison con el número 24. Puede ser este el penúltimo partido de Bradison con la camiseta del Tottenham. Puede ser, es posible. No es seguro, pero es posible, ¿vale? Si conquisto el triplete, puede ser que, pues oye, a lo mejor me lo piense y abandone el Tottenham, ¿no? Porque ya lo habré conseguido todo, ¿no? Faltaría la Champions. Bueno, chicos, y nos queda la última final, que es contra el Barcelona en la UEFA Europa League, ¿vale? Ahí está, he ganado los títulos, ¿no? Mejor jugador, máximo goleador. Final de la UEFA Europa League contra el Barcelona, chicos. Contra mi ex equipo, ¿vale? No voy a tener piedad, lo siento mucho. No voy a tener ningún tipo de piedad. Venga, quítate del medio. Otra falta de Mexes. Otra falta de Mexes que me está tocando ya demasiado la bola. ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Esa es! Chicos, ha aparecido Bradison. Vamos. ¡Ay, qué bueno! Me ha hecho falta, tío. Atrás. Que tú no puedes. ¡Wow! ¿Qué le he hecho? ¡Joder! ¡Qué jugadita, chicos! ¡Por favor! Mierda, cuidado, por favor. Cuidado con Piqué, que va a marcar. ¡No me jodas! ¡No me jodas! Piqué ha marcado el delantero. Ha marcado Piqué de delante, tío. Pero se ha complicado la cosa, tío, con ese gol. Me cago en la hostia. Lo vamos a probar, chicos. Cuidado contra el Barça ahora, en minuto 94. No me jodas. Minuto 94. Por favor, hay que parar a Piqué. ¡Parar a Piqué! ¡Me cago en la madre! ¡No puede ser, chicos! ¡Que no, tío! ¡Que no, por favor! ¡Páralo! ¡Por favor! ¡Gol, Barça! ¡Vuelven las tablas al marcador! ¡Vamos, arriba! ¡Venga, otra vez! ¡Otro! ¡Tira! ¡Bradison, tira! ¿Por qué no tiras? Se puede intentar, lo voy a intentar desde aquí, chicos. Mucha potencia, creo. Es córner, hemos forzado el córner, vale. Quita, déjame pasar, cabrones. No, por favor. No podemos perder, ¿cómo es posible? Hostia. ¿A por Piqué? Por favor, presión, por favor. Bueno, chicos, no hemos podido con el doblete, con el triplete, ¿vale? Y lo dicho, en el próximo capítulo veréis, pues si me voy a otro equipo o no. Real Madrid es una opción, el PSG es una opción en Francia,
Vale, el PSG, el Mónaco, no sé si habrá ascendido. A lo mejor me quedo hasta en el Tottenham, ya veremos, a ver. Así que nada, chicos, un saludito, apunta con un like el vídeo y nos vemos en el siguiente capítulo, ¿vale? Hasta la próxima, chao, amigos.